Muy buenas chicos y chicas, al habla Chibike y aquí seguimos en Final Fantasy VI Pixel Remaster. Lo habíamos dejado aquí a los pies de la Torre de los Fanáticos. Como siempre, comenzamos el vídeo mostrándoos un poquito cómo está la situación actualmente, aunque esta situación va a cambiar drásticamente con el vídeo de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hoy os voy a mostrar el mejor lugar para poder subir de nivel a todos vuestros personajes, porque os recuerdo que hay un trofeo por alcanzar el nivel 50 con todos y cada uno de los personajes jugables de Final Fantasy VI. Es decir, que no vale únicamente con subir al nivel 50 a vuestro grupo principal, ¿vale chicos? Sino que tenéis que subir a nivel 50 a todos y cada uno de los personajes, y el trofeo no va a saltar hasta que el último de ellos alcance el nivel 50. Entonces, os voy a mostrar cuál es el mejor lugar para subir de nivel, además de registrar a tres nuevos enemigos. Y es este de aquí que estáis viendo, el bosque de los dinosaurios. Antes de introducirnos en el bosque, por aquí, por la zona de pradera, tenemos a un nuevo enemigo. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, la rodadora. Vamos a acabar con ella y así nos quedará registrada en el bestiario. Muy importante tener a un montón de enemigos registrados en el bestiario, porque además vamos a necesitarlos para conseguir otro trofeo relacionado con Gau, que será probablemente el siguiente vídeo. Bueno, pues nada, tenemos ahí a GBK, a nuestro querido Locke, que con el pergamino maestro y el arma artema la verdad es que hace un daño bastante brutal, y por cierto, va a ser nuestra pieza clave en el Coliseo, el cual visitaremos también en este vídeo, porque tenemos que registrar a un enemigo que ya conocemos, pero digamos que cuando lo conocimos era un enemigo bastante débil, pero en el Coliseo se ha vuelto muy poderoso. Sin embargo, hay una manera bastante sencilla de acabar con él. Vale, la rodadora ya está registrada, vamos ahora al bosque y tenemos que encontrar a dos dinosaurios. Comenzamos con el tiranosaurio. Este enemigo sin duda es el mejor para subir de nivel, porque no es difícil de vencer y además da una cantidad de experiencia bastante grande. Y puede aparecer en parejas, lo cual todavía favorece muchísimo más el subir de nivel. Lógicamente, os recomiendo que activéis el potenciador de por 4 de experiencia. Y vamos a buscar ahora al otro dinosaurio que tenemos que registrar en el bestiario. Pues aquí lo tenemos, se trata del Brachiosaurio. Mucho cuidado con este enemigo porque es bastante poderoso. No solo por su habilidad de catástrofe, la cual habéis podido ver ahora mismo en acción, que nos inflige varios estados alterados, sino que también es capaz de utilizar la magia de Meteo, la cual hace aproximadamente unos 3000 puntos de daño a cada uno de nuestros personajes. Y además sus ataques físicos tampoco se quedan atrás. Mucho, mucho cuidado con este enemigo. Hay que admitir que la bimagia nos ha venido de perlas para este enfrentamiento. Pues chicos, como veis tengo mucho más nivel que con el que empecé, ¿vale? Porque he hecho ahí un pequeño corte y quiero que veáis que he estado subiendo a todos los personajes a nivel 50, salvo por supuesto a uno de ellos, el cual me lo guardo ahí para ver saltar el trofeo más adelante. Pero vamos a comprobarlo. Nivel 54, 54, 50, 54, 54, 55, 50, 50, 49, tengo a Gogo, 50, 50, 50, 50 y 54, ¿vale? El único que nos queda por subir al 50 es Gogo, que lo he dejado en el 49, así que le vamos a poner en el grupo principal
para que cuando estemos en la mazmorra final podamos subirle ya a nivel 50 y que nos salte el trofeo. Pues nada, vamos a hacer ahora lo del coliseo que os mencionaba antes, chicos. Vamos a enfrentarnos a Siegfried. Ponemos rumbo al coliseo y para ese enfrentamiento necesitamos tener en nuestro poder un Omni-Elixir, el cual deberíais de tener del jefe final al cual nos enfrentamos en la Torre de los Fanáticos. Así que vamos a preparar a Locke, que va a ser nuestro combatiente, y lo que vamos a hacer es ponerle botas tracontinas y cuerno de dragón, junto al sable Artema y el escudo de paladín. Con eso, chicos, debería de ser suficiente para vencer a Siegfried. Vamos a por él y utilizamos el comando de salto. Ahí estamos, va a caer 4 veces haciendo un daño brutal. Y con esto, Siegfried cae derrotado. Pues ya está. Existen muchas otras formas de derrotarlo, pero sinceramente esta me parece la más efectiva. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí después de registrarlo en el bestiario y como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil, os agradecería un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!